El oído lo vamos a dividir en un oído externo, un oído medio y un oído interno. Vamos a hacerlo rápido porque necesito media hora para oído, media hora para una pregunta de anatomía 2, ¿eh? Porque si no, los de anatomía 2 después se me quejan. Bien, el oído externo va a tener por función captar el sonido. Profe. Sí. Perdón, la puerta de nuevo, están avisando. Bueno, ahí voy. Ahí está. ¡Cling! Captar el sonido, ¿de acuerdo? El oído medio va a tener como función amplificarlo. Amplificarlo y filtrarlo. Y el oído interno, ¿sí?, lo va a decodificar. ¿Sí? Bien. El oído externo es lo que llamamos la oreja. El oído externo va a estar formado por tres cartílagos, y una serie de músculos que derivan del músculo cutáneo, es decir, músculos superficiales, que están inmediatamente por debajo de la piel, ¿sí? Esos músculos casi han desaparecido en los seres humanos. Hay algunas personas todavía que tienen la bastante impresionante facultad de poder mover las orejas, pero la mayoría de los seres humanos, digamos, normales, no movemos las orejas, ¿sí? Pero sí, hay algunos que tienen cositas así de mono que les ha quedado y pueden mover las orejitas, ¿sí? Bien, no quiero que se profundicen mucho en ese tema. ¿Cuáles son los cartílagos que conforman el oído externo? Son el más grande de todos, que es el cartílago conchal. ¿Sí? Sí. El cartílago conchal. ¿Está? Que es lo que podríamos llamar la oreja propiamente dicha. Ese cartílago conchal tiene una forma característica para cada especie. ¿Está? ¿De acuerdo? Tiene tres vueltas tiene distintas formas de replegarse, ¿sí? Que se denominan hélix, antihélix, trago y antitrago. No me interesa que la sepan, ¿sí? Sepan nada más que es un cartílago revestido de piel, ¿sí? Que puede o no estar modificada de acuerdo a las diferentes especies, ¿sí? En cuanto a la cantidad de pelo y eso. Lo que sí está muy irrigado en el subcutáneo, porque el cartílago en sí nunca está irrigado, pero en el espacio subcutáneo entre la piel y el cartílago está muy irrigado, porque en muchas especies la oreja, además de cumplir la función de captar el sonido, cumple la función de disipadora de calor. ¿Sí? Es decir, ayuda a disipar el calor corporal. ¿Ah? Sí, sí. Animales como, por ejemplo, el elefante. Pero también, por ejemplo, la usan como disipadora de calor el perro, la usan como disipadora de calor el burro. ¿Ah? Bien. Sí. Y ese entonces sería lo que llaman en la presentación el cartílago articular o auricular, perdón, no sé qué. Auricular o conchal se llama este cartílago. Auricular. Okay. Perfecto. Auricular o conchal. ¿Sí? Bien. Este cartílago auricular o conchal articula con un cartilaguito que es muy bonito, que es nada más que un tubito de cartílago. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Como si fuera el tubito de papel higiénico. ¿Sí? Ahí. ¿Está? Que recibe el nombre de cartílago anular. ¿Por qué? Porque en el hombre, en el ser humano, este cartílago es cortito. Entonces, más que un rollito de papel higiénico, parece un anillo. ¿Está? ¿De acuerdo? Claro. Entonces, debido a eso, por su forma en el ser humano, se lo llama cartílago anular. Porque claro. Si uno cuando lo ve en los animales, dice,
Esto de anular no tiene nada. ¿Ah? Sí. Y el tercer cartílago, que no está relacionado con la oreja en sí, sino que está apoyadito sobre el cráneo, ¿sí? Es el cartílago escutiforme. Escutiforme quiere decir que tiene forma de escudo. El cartílago escutiforme. ¿Está? Sí. El cartílago escutiforme funciona para que se agarren los músculos que van a actuar sobre la oreja. Es decir, los músculos que van a actuar sobre la oreja son músculos que derivan del músculo cutáneo y de alguna manera u otra todos más o menos se agarran al cartílago escutiforme. ¿Sí? Sí. Estos músculos se encargan de mover la oreja. Muy bien. Esto es lo único que quiero que se acuerden de oído externo. Ahora, ojo, el oído externo no se acaba acá. ¿Por qué? Porque este cartílago anular articula o se une al meato acústico externo, que es de hueso. A ver, busquemos un color para dibujar el hueso, este naranjín, porque así se ve bien. Se une al meato acústico externo, que es de hueso. Sí. Que está en el hueso temporal. ¿Está? Por eso el meato acústico tiene una porción cartilaginosa dada por el cartílago anular y una porción ósea dada por el hueso temporal. Todo esto es el meato acústico externo. ¿Sí? Sí. Bien. Es importante, un solo dato importante, lo único que te puede llegar a preguntar de esto. En todos los animales, al igual que en el humano, el cartílago anular y el meato acústico están alineados, como si fueran dos piezas, una continuación de la otra. Es el cartílago anular y el meato estaría puesto acá así. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? En cambio, en el canino, ¿en qué especie dije? Canino. Ah, muy bien. En el canino hacen esto. ¿Sí? Forman un ángulo. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Antes de llegar, ¿en qué? ¿Dónde termina el meato acústico externo? Termina en la membrana timpánica. Termina en la membrana timpánica. ¿En cuál especie dijo que están alineados? ¿En el canino en no? Todas, ¿En cuál en sí? Todas, en todas, menos en el, en el canino. Y el anular se une con el meato acústico interno. Exactamente, perfecto. ¿Está? Bien. ¿De acuerdo? Bien. ¿El anular es parte del meato acústico externo? ¿Cómo? ¿El anular es parte del meato acústico externo? Sí, por eso decimos que el meato acústico externo tiene una parte cartilaginosa y una parte ósea. Sí, sí. Ay, gracias. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Esto es importante porque cuando ustedes hagan la maniobra de poner el otoscopio, que es un tubito que se pone para espiar adentro de la oreja, en el perro tienen que acordarse de ponerlo primero hacia abajo y después horizontalizarlo para poder ver el tímpano, si no nunca van a poder ver. Si lo ponen derecho se van a quedar mirando esto nada más. Claro. Esta parte de acá. Tienen que ponerlo, después bajarlo y apuntar para allá. ¿Está? ¿Cómo dijo que tiene una parte cartilaginosa y otra fibrosa? Ósea. El cartílago anular forma la parte cartilaginosa del meato. Y el hueso petroso, la parte ósea. ¿Está?
Bien. A partir de la membrana timpánica, a partir de la membrana timpánica o tímpano, ¿sí? Comienza el oído medio. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué vamos a encontrar en el oído medio? Yo en general el oído medio me gusta dibujarlo de derecha a izquierda, así al revés que este. Si acá tenemos la membrana timpánica, el oído medio es una cavidad grande que está adentro del hueso petroso. Vamos a ir ubicándonos, ¿sí? Grande para el tamaño que tiene el petroso, ¿sí? Sí. Debe ser un poquito más grande en el equino. La cavidad completa del oído medio debe ser del tamaño de una. A ver, déjamelo imaginar, pero debe ser el tamaño de un poroto grande o de una almendra. ¿Sí? Completa. ¿Tá? No llega al tamaño de una nuez, la cavidad del oído medio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Para que más o menos se imaginen el tamaño de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Podemos describirlo como un cubo. Lo voy a dibujar así chiquito porque odio la descripción esa. Podemos describirlo como un cubo. Una habitación cúbica, ¿sí? Sí. Pero que tiene una. El piso está deformado en una especie de bóveda. ¿Sí? Sí. Y el techo también. Bien. ¿Ah? Por eso decimos que tenemos una pared lateral, una pared lateral, una pared medial, un receso epitimpánico. Esperen que están golpeando la puerta. Un receso epitimpánico y un receso hipotimpánico. Bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esperen que le voy a poner los nombres con mayor prolijidad. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Bien. Sí, please. Una pregunta, profe. Sí. ¿En proximal del meato acústico externo estaría la membrana timpánica? No, en proximal no, en la profundidad del meato acústico externo. En el fondo, digamos. Si tuviéramos que ubicarlo, es medial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Okay. Esperen que le voy a hacer el dibujito como a la gente del oído medio. Este sería el oído externo. El oído medio lo vamos a dibujar acá. ¿Está? Lo más prolijamente posible, doctor Blanco, ¿eh? Hágame un buen dibujito. Sí, cómo no. Ahí está. ¡Cling! ¿Tarín? Profe, ¿puede ser que en el campus decía que el oído medio está en la porción timpánica, el temporal y el interno en la porción petrosa? Sí, cuando en humano que hay una separación perfecta entre la pars timpánica y la pars petrosa, sí, lo que pasa es que en animales no es tan marcada la separación, pero sí, el oído medio ocupa la parte timpánica del temporal. ¿Te acuerdan cuando hablamos de temporal que yo les dije que estaba formado por la parte escamosa? La parte timpánica y la parte petrosa, pero que en animales no había una marcada separación Claro. entre la parte timpánica y la petrosa. Pero sí, es cierto, sí, está perfecto lo que usted dice. Gracias. Ole, oso, qué prolijidad, doctor Blanco. Muy bien. Bien, entonces, dijimos, una pared medial, ¿sí? Que es la que tenemos de este lado,
esta, una pared medial, una pared lateral, esperen que acá tengo que hacerle rayita porque si no esta pared sería transparente. Tío, ¿y ahora quién es? ¿Está? Y bueno, una cúpula en el techo, que sería el receso epitimpánico. No es tan grande. Y una cúpula en el piso, que sería el receso hipotimpánico. Profe, ¿y el mesotímpano cuál sería? Esta cavidad acá adentro. ¿Está? Ah, perfecto. Lo del medio, digamos, el que queda justo en el Claro, medio. claro. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el receso epitimpánico. ¿Sí? Y el hipotimpánico. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí vamos a hacer el dibujito correcto, esto ya lo borramos, de lo que pasa en el oído. La pared lateral que lo separa del meato, uy, que lo separa del meato acústico externo, adentro del oído, en lo que es la cavidad mesotimpánica, vamos a tener los huesecillos del oído, que se articulan formando una cadena que cruza el oído, ¿sí? Una cadena que cruza el oído. Entonces, tenemos el tímpano que va a estar cerrando la abertura timpánica. El tímpano es una membrana. ¿Sí? Está formada por una doble capa. Eso es muy importante, ¿sí? Está formada por una doble capa, el tímpano. ¿Está? Que tiene del lado externo piel y del lado interno mucosa respiratoria, porque la cavidad del oído medio está conectada con la nasofaringe, con el inicio del aparato respiratorio, ¿sí? Hay una íntima relación entre el oído medio, ¿sí? Entre el oído medio y la nasofaringe, a través de un conducto que ahora vamos a dibujar, que es la tuba auditiva. ¿Está? ¿De Sí, acuerdo? de acuerdo. Bien. Esperen que les estoy buscando un dibujito bonito para ponerles. Taca, taca, tanga. Taca, tanga, taca, tanga. Bien. Horrible este dibujo, horrible. No, se los voy a hacer yo porque están. ¿A cuál uno más feo que el otro? No, 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 no. Sí, no me interesa. Bien. ¿Está? Sí. Entonces, vamos a ver que hay exactamente tres huesitos adentro del oído, ¿sí? Que articulan entre sí. Esos huesos son el martillo. El martillo va a estar articulándose. Tiene un mango, como cualquier martillo, tiene un mango. ¿Está? Un mango y una cabeza. Sí. ¿Está? Muy bien. Fíjense que el mango del martillo está firmemente agarrado, al tímpano. Hay toda una serie de ligamentos, un ligamento que se llama el ligamento radiado del mango, que sujeta el martillo, el mango del martillo al tímpano. ¿Está? Muy Sí. bien. El martillo articula con el segundo hueso que tiene forma de S, ¿sí? Sí. Que es el yunque. Sí. ¿Está? Y el yunque articula con el tercer hueso, que
tiene una forma característica y el nombre lo describe perfectamente, el estribo. ¿Está? Bien. Estos tres huesos forman lo que se llama la cadena de huesecilios. Esperen que voy a correr al oído externo. Es hueco, tío. ¿Cómo? Es hueco. Sí, tiene un agujerito en el medio, ¿sí? Igual que un estribo, es exactamente igual que un estribo. ¿Esto está dentro del oído medio? Esto está todo adentro del oído medio, todo re chiquititísimo, ¿no es cierto? ¿Está? Acordate que recién dijimos que el oído medio tiene una capacidad parecida a la de una almendra, todo está metido ahí adentro, en una almendra directamente. ¿Estaría en el receso de pitimpánico o en qué parte? El receso pitimpánico, ven que me tengo que llevar en cuotas esto porque no me entra en una sola selección. Bien. Cirujano de oreja. Sí. El mango del martillo y la base del yunque ocupan parte del receso epitimpánico. ¿Está? Acá más o menos empezaría el receso epitimpánico. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Ahora, Profe, ¿y sí. el receso que dijo, que nombró antes como hipotimpánico sería la bulla? Ocupa el receso hipotimpánico, ocupa toda la cavidad de la bulla timpánica. Okay. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿a dónde va a ir este estribo? Bien. Dijimos que el tímpano es la pared lateral. El estribo va hacia la pared medial. En la pared medial vamos a encontrar dos aberturas que nos comunican con el oído interno. ¿Sí? Dos aberturas. ¿Sí? La ventana oval y la ventana coclear. ¿Está? ¿Sí? ¿Lo leyeron eso? ¿Leyeron ventana oval, ventana coclear? Va, de la presentación. No De la leí todavía. presentación. Bien, muy bien. ¿Y qué vieron ahí? Dale. Yo quiero ver a ver si alguno leyó. ¿Qué vieron en la presentación? La ¿Dónde oval, apoya el que estribo? también ¿Dónde se apoya la base llamaba. del estribo? Cuéntenme ustedes, ¿Cómo? ¿dónde apoya la base del estribo? O sea, no sé dónde apoya, pero apoya en una membrana que va a vibrar y eso hace que se mueva un líquido del otro Sí, está lado. bien. Sí, En la pero ventana dale, vestibular. dale, dale. ¿Cómo? La En ventana la ventana vestibular. De la Vestibular. ventana vestibular, correctamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces, la base del cucu, la base del estribo, ¿sí? Entonces termina apoyando en la ventana vestibular, ¿de acuerdo? La otra ventana, ¿cómo se llama? Coclear. Coclear. La ventana coclear, ¿sí? Antiguamente se llamaban oval y redonda, pero bueno, ahora se llaman vestibular y coclear. Entonces, este estribo va a terminar cerrando la ventana vestibular. Y un poquito hacia dorsal queda la ventana coclear. ¿Sí? Esta ventana coclear también va a estar cerrada por una membrana, que es la membrana timpánica accesoria. Ah, profe, yo tenía al revés, me parece, de la presentación. Como la que estaba en dorsal era la vestibular y la que Nomás que estaba en ventral. depende de cómo lo quieras dibujar. A ver, espera, yo te la voy a dibujar. Déjame ver cómo la tiene dibujada. Acá lo que yo estoy viendo es desde dorsal y desde arriba, es decir, desde dorsal y desde craneal, la cavidad del oído medio. ¿Sí? ¿Está? Claro. Igualmente, Sí. nadie te va a preguntar si está en dorsal o en lateral, ¿eh? Okay.
¿Ah? Porque se conecta receso Sí. epitimpánico con el ¿Cómo? vestíbulo. Dice que comunica el receso epitimpánico con el vestíbulo del oído interno. Y la otra cavidad timpánica con cavidad de la cóclea. Cavidad timpánica con la cavidad de la cóclea. Está bien, pero bueno, vos decís que querés dibujarla. Esperá, yo te lo. Eso es correcto. Si vos No, querés. no, yo solo porque me había anotado las posiciones, pero Ahí, así. si no sirven para nada, no importa. No, no, ahí la ponemos, así, ¿está? Es lo mismo, es como que yo me digo, me la estoy mirando del otro lado, digamos. Okay. Perfecto. Sí, ahí, ¿está? Y entre las dos ventanas, vamos a tener una elevación. Vamos a tener una elevación entre las dos ventanas. ¿Sí? Que es el promontorio. Entonces, tenemos la ventana vestibular. Cerrada por la base del estribo. ¿Sí? Que articula a su vez con el yunque. Que articula a su vez con el martillo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entre la ventana vestibular y la ventana coclear, el promontorio, y la ventana redonda, no, no usamos esos nombres, Okay. la ventana coclear. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otros elementos tenemos? Tenemos que recordar que de la pared craneal, que ahora como cambié el dibujo, la tengo del lado de la pantalla, de la pared craneal, es decir, porque si yo acá dibujara un poquito el oído, lo que yo tendría es, voy a dibujarlo bien finito y en grisecito para que no me arruine todo el dibujo. Acá comienza el receso epitimpánico. Y ahora atajate blanco para dibujarlo, porque así. Ahí. Ahí. ¿Sí? Y acá comienza el hipotimpánico. ¿Está? ¿De acuerdo? En Sí. esta pared que tengo hacia craneal, es decir, hacia el lado. Esto es lateral. Esto es lateral. Y esto es medial. ¿Sí? Acá estaría el encéfalo. De medial está el encéfalo, está la cavidad craneana. Acá está el meato acústico externo. ¿Sí? Sí. Bien. En la pared que está hacia craneal, que no hacia rostral, hacia la pantalla, digamos, se va a estar originando un conductito Trompa de sí Eustaquio. sí pero el nombre correcto es tuba auditiva. Bien. ¿Está? La tuba auditiva va a ir a desembocar en la nasofaringe. Es lo mismo que trompa auditiva, ¿no? Sí, tuba o trompa. Trompa es la versión castellana de la tuba. Y entonces el agujero, digamos, que queda cuando llega la tuba ahí al receso hipotimpánico, ¿qué nombre tiene? No, es la.
O no tiene ningún nombre específico. No, abertura auditiva. De la tuba. Sí, a ver si la nómina. No, tiene nombre. Orificio timpánico, profe, está mal dicho. No, no me suena orificio timpánico. A ver. No, me parece que lo había puesto como ventana de la tuba o algo así. Sí, a ver, apertura de la tuba, eso sí. Ok. Ya te digo, a ver qué nos dice la nómina. Pues jamás en mi vida le puse nombre a eso, pero bueno. Nunca se me hubiese ocurrido. Es que este grupo maneja un nivel de preguntas blancas. Sí, este grupo es una cosa impresionante. Todo esto porque lo acabo de terminar de ver. El lunes ya no me acuerdo nada, ¿eh? No te preocupes. No importa, pero yo me voy a vengar porque te voy a preguntar lo mismo como me estás preguntando a mí, te voy a preguntar en el parcial. ¿Cómo se puede ver esa maldad hoy? Y bueno, así de bueno, dígame. La tuba auditiva, ¿se puede llamar trompa? Tomá, listo. A ver, ¿dónde está? La nómina ni lo nombra, mirá vos. Maleolo, manubrio, proceso, huesecilios del oído. Ay, qué lindo. Túnica mucosa, la cavidad del tímpano. Cualquier pavada. Y la tuba es de mucosa. Acá está. Linfonódulos tubáricos. Tuba auditiva. La. Se llama orificio, ¿sí? Orificio faríngeo y orificio timpánico de la tuba auditiva. Mire usted. Dice la nómina. Este sería el orificio timpánico. Y este sería el orificio tubárico. El orificio faríngeo. O sea que Jazmín tenía razón. Jazmín. ¿Ah? Acuérdense que en el equino, la tuba auditiva, en vez de ser un tubito, se va a dilatar formando la bolsa gutural. ¿Sí? ¿Ah? En el equino, si esto fuera equino, la tuba auditiva no es así un tubito finito, sino que se dilata formando la bolsa gutural. ¿Sí? ¿Para qué sirve la tuba auditiva? Para equilibrar la presión entre el medio externo y la cavidad del tímpano. ¿Sí? Pues la cavidad del tímpano está llena de aire. ¿Tá? Esta cavidad timpánica está llena de aire. Si hay cambios de presión de un lado y del otro, la membrana del tímpano, que es como el parche de un tambor, ¿sí? se comprime para un lado o para el otro, de acuerdo a donde la presión es más alta o más baja. Y si está comprimida la membrana timpánica, no puede vibrar. Si no puede vibrar, no escuchamos nada. ¿Sí vieron cuando uno dice, se me tapan los oídos cuando sube un avión, por ejemplo? ¿Sí? Eso se debe a que se producen cambios en las presiones a ambos lados de la membrana timpánica. ¿Sí? ¿Y cómo lo solucionan? Abriendo la boca para que, a través de la faringe, la tuba auditiva corrija la diferencia de... la diferencia de presión. ¿Está? ¿De acuerdo? Perdón, ¿la tuba auditiva dónde desembocaba, profe? En la nasofaringe. Este orificio faríngeo está en la nasofaringe. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Hasta acá estamos, ¿de acuerdo? Bien. Hay dos musculitos que se insertan en la base del yunque y del martillo. No hace falta que ni sepan dónde se insertan, sepan que están. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué son? El tensor del tímpano. Y el estapedio. ¿Está? Sí. ¿Cuál es la función de estos dos musculitos? ¿Cuál les parece que será la función suspender. De estos dos musculitos? ¿Qué? Suspender estas dos piezas, el martillo y el yunque. No, podrían ser ligamentos, sino músculos.
Justamente lo que hacen es, ¿vieron cuando ustedes están? Imagínense que ustedes están en una habitación, ¿sí? Y sienten ruido en la habitación de al lado, ¿sí? Y apoyan la oreja contra la pared para escuchar lo que pasa en la habitación de al lado. Pero en la habitación donde están ustedes, ¿sí? Hay un reloj que hace tic-tac, 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 todo el tiempo, ¿sí? Sí. Pero uno tiene la capacidad de ajustar el oído para escuchar determinado ruido y no otro. ¿Vieron que podemos ajustar lo que estamos escuchando y prestarle atención, como ajustar el enfoque del sonido, Sí. ¿sí? A una determinada frecuencia. Bueno, eso el cerebro lo hace tensando estos dos músculos, con lo cual el tímpano, la membrana del tímpano, se pone más o menos tensa y vibra con distintas frecuencias de acuerdo a los sonidos que le llegan. Claro. Y entonces el oído puede, en teoría, filtrar quién va a hacer vibrar la membrana del tímpano y quién no, ¿verdad? Claro. Cuanto más tenso está el tímpano, vibra con frecuencias más altas. Y cuanto más flácido está, vibra con frecuencias más bajas. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá entonces dijimos que el oído medio, pues, lo que iba a hacer, acuérdense de las funciones que dijimos. Iba a amplificar y filtrar. Ahí están las dos funciones. Por un lado va a vibrar, cuando la onda sonora haga vibrar el tímpano, va a vibrar el martillo hace vibrar el yunque y el yunque hace vibrar el estribo. Pero como tienen brazos de palanca largos, por eso el martillo va hacia el resto epitimpánico y después baja, ¿sí? Las vibraciones se amplifican. ¿Sí? Porque cualquier movimiento chiquito del martillo, por el ángulo que forma, resulta ser un movimiento más grande, a nivel de la punta del martillo, de lo que sería la cabeza. ¿Sí? Así que se produce un efecto de amplificación del sonido. ¿De acuerdo? Sí. Bien. En definitiva, toda Profe, vibración. entonces, Sí. ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo? Entonces, ¿estos músculos vendrían a proteger al tímpano de unas frecuencias más bajas? No, no, lo que pasa es que te ayudan a filtrarlo, es decir, de acuerdo a cómo, de vuelta, los sonidos graves, ¿vieron que hay como que ajustar el oído para escuchar los sonidos graves? Ese ajuste que vos Sí. interpre que vos sentís que hacés para escuchar los sonidos es simplemente tu cerebro dando la orden de modificar la tensión de los huesitos contra la membrana timpánica. ¿Está? Claro. Ah, claro. Sí. Y cuando ¿Sí? sentís el pi, ¿qué vendría a ser eso? Eso es que se te ¿Qué? mueven las. No, el pi, ahora te lo explico el pi, porque el pi viene, es un problema del oído interno, no del oído medio. Ah, joya. ¿Ah? El típico pi después de una cachetada o de una trompada bien puesta. Bueno, ese pi no tiene nada que ver con el oído medio, tiene que ver con el oído medio, tiene que ver con el oído interno. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Qué más tenemos del oído? Ah, muy importante, pero muy importante. No, no, lo voy a explicar después eso. Es muy importante, pero no lo voy a explicar después, porque además así me puedo hacer boludo y no se los explico y los puedo cagar con eso. Inmediatamente después del oído medio va a venir el oído interno, ¿sí? Esperen que tengo que hacer más lugar para poder dibujar el oído interno. A ver si lo puedo dibujar a continuación del oído medio. Sí, perfectamente. Aquí va a entrar perfectamente. Bien. Ahora, el oído interno está formado por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. ¿Sí? El laberinto óseo es una serie de cavidades, ¿sí? Que están adentro de la porción petrosa del temporal, que lógicamente sería imposible que yo se las dibuje, porque no tienen hacia afuera la misma forma. A ver, si yo agarro un ladrillo, ¿sí? Perdón, profe, ¿qué dijo que cuáles son los dos laberintos? Óseo y membranoso. Gracias. Vamos a hacer un dibujo, después lo voy a borrar, es para que se lo imaginen nada más. Si yo agarro un ladrillo, ¿sí? Sí. Y agarro un gusano comedor de ladrillos, que no existe, pero lo invento para este experimento. Y lo largo adentro del ladrillo, y el gusano empieza a caminar por adentro del ladrillo comiéndose el ladrillo, y después sale por acá,
sale el gusanito para acá. ¿Sí? Este Sí. gusanito adentro del ladrillo dejó una serie de túneles cavados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero de afuera yo veo el ladrillo, no se los puedo mostrar los túneles. ¿Entienden? Es decir, ¿cómo harían para ver esos túneles adentro del ladrillo? No se puede, porque no es cuestión de disecarlos, porque están adentro del ladrillo. Tendrías que llenarlo con algo y después romper la parte de Se afuera. podría llenar, por ejemplo, con plástico y después meter el ladrillo en agua, que el agua disuelva el ladrillo. Y ahí me quedaría todo el túnel del gusanito adentro del ladrillo dibujado con el plástico. ¿Entienden? ¿Todos entendieron eso? Bien, voy a hacer exactamente eso con el oído interno, con el laberinto membranoso. Voy a hacer eso con el laberinto membranoso. Lo voy a llenar de plástico y después voy a disolver el hueso. Si yo hago eso, voy a obtener como un molde del laberinto óseo, ¿sí? Ese molde del laberinto óseo me va a permitir ver que el laberinto óseo tiene una cavidad grande. Una cavidad grande, ¿sí? Pegadita al oído medio, una cavidad grande, pegadita al oído medio, no tan grande. ¿Sí? Que vamos a llamar vestíbulo. ¿Ah? ¿De acuerdo? Una cavidad grande que vamos a llamar vestíbulo. Vestíbulo. Bien. Si ustedes se pudieran hacer bien chiquititos y meterse adentro del vestíbulo, ¿ah? Verían varias cosas. Por un lado, verían una abertura redondeada. Y ustedes dirían, oh, ahí hay una abertura redondeada. Me voy a meter por la abertura redondeada a ver a dónde me lleva. ¿Sí? Ven. No me gusta cómo me quedó el vestíbulo. Profe, ¿la puede aceptar aguada? Sí puedo. Tic. Listo. Ya está aguada con nosotros. Lo que voy a hacer es borrar la palabra promontorio. Dios, no es tan fácil ahora dibujarlo, porque ahora me puse la ventana redonda abajo. No importa, no importa. Dibujólo bien. Sí, doctor, sí, doctor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una cavidad grande, que es el vestíbulo, y vamos a ver que en ese vestíbulo hay una pequeña abertura redondeada que nos lleva a una especie de rampa, ¿sí? Que se enrosca, en forma de caracol. ¿Sí? Ahí la estoy viendo desde, digamos, desde arriba, la rampa,
porque si la veo desde costado es una rampa, es decir, tiene este aspecto, vista de costado. Si, vista de costado, si ustedes se imaginan un cono, la rampa empieza acá y va subiendo, dando vueltas alrededor del cono, ¿sí? Así que cada vez se hace más chiquitita la vuelta. Pero también va hacia... ¿Entienden la forma que está puesta? O sea, el vértice estaría mirándonos para nosotros. Claro, exactamente. Esto es como si yo esto lo agarré de acá de la punta y lo tiré para acá. ¿Sí? Lo acosté. Lo acosté con la punta mirándonos a nosotros. ¿Sí? ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos? Entonces tenemos el vestíbulo. Esa rampa en forma de caracol se denomina cóclea. ¿De casualidad ahí va el nervio? Todavía no llegó. El vestíbulo coclear. Claro, va a inervar, todo esto va a estar inervado por el vestíbulo coclear, de ahí viene el nombre del nervio. Claro, vestíbulo coclear. Pronto. Y... ¿sí? Muy bien, entonces yo recorro la cóclea, veo que sube hasta el final se acaba, vuelvo a bajar porque no tengo otra salida, vuelvo al vestíbulo y voy a ver una serie de aberturas chiquititas que me llevan a unos conductos finitos, ¿sí? Que están dispuestos, conectados al vestíbulo, que lo único que hacen es salir del vestíbulo y volver al vestíbulo. Salen del vestíbulo. Bien. Salen del vestíbulo y vuelven al vestíbulo. ¿Eso sería el sáculo y el utrículo o nada que ver? No, todavía no llegué al sáculo y el utrículo. ¿Está? ¿De acuerdo? Esos conductos se denominan conductos semicirculares. Conductos semicirculares. Por supuesto, óseos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del laberinto óseo. ¿Está? ¿De acuerdo? Uy, estaba muteado. Sí, de acuerdo. Bien. Listo. Esto sería el laberinto óseo. Los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. ¿Sí? La ventana vestibular se abre al vestíbulo, la ventana coclear se abre a la cóclea. ¿Está? ¿Estamos bien? Sí. Ahora, adentro de ese vestíbulo, de ese laberinto óseo, se va a formar el laberinto membranoso. Adentro del vestíbulo óseo, adentro del laberinto óseo se va a formar el laberinto membranoso. ¿Sí? Sí. Quiero ver si tengo un buen dibujo en varones para mandarles después. Esperen que lo encuentre. ¿Dónde está?
Viejo Calandraca, ¿qué es lo que has dibujado? Oh, qué hombre sabe. Sí, tiene un dibujito, pero no es mucho más lindo que el mío, el dibujito varón, ¿eh? No, no, a ver, no soy yo quien para decir si varones dibuja bien o mal, pero. No, pero te estás haciendo ilustrador con la cuarentena. Muy bien, muy bien. Bien. Bien, entonces. Ahí está. Entonces, adentro del laberinto óseo vamos a encontrar el laberinto membranoso, ¿sí? Que Bien. ya es como, que ese sí se los puedo dibujar de afuera, porque ese sí yo podría con paciencia sacarlo de adentro del laberinto óseo, ¿está? Sí. ¿De acuerdo? Ese laberinto membranoso va a tener, por un lado, una cóclea membranosa que va a estar metida dentro de la cóclea ósea. Bien. ¿Ah? Sí. Alguien golpea. Oh, llegó Juancito. ¿Qué hace Juan? Bien. Y va a ir a terminar esta cóclea membranosa en el vestíbulo. ¿De acuerdo? Sí. En el vestíbulo vamos a tener dos compartimientos. Dos compartimientos, dos grandes compartimientos vamos a tener en el vestíbulo. Por un lado el sáculo y por el otro lado el utrículo. Sáculo y utrículo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El utrículo, no, vamos a empezar con el sáculo. El sáculo va a estar, es chiquitito. Va a estar ubicado en relación a la finalización de la cóclea. Podríamos dibujarlo por acá, al saco. ¿Ah? Sí. Y la cóclea va a desembocar en el saco. En realidad no, no desemboca la cóclea. Hay un conductito que la une. Porque la cóclea comienza con un saco ciego. No, no, me salió muy exagerado el saco ciego. No es tan grande, no es un saco ciego. Un saquito ciego. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y el utrículo es mucho más grande. Mucho más grande. Y del utrículo van a estar saliendo los canales semicirculares membranosos, que van a ir por adentro de cada uno de los canales semicirculares óseos. Andás, y lo va a dibujar Magoya, pero no importa, vamos a intentarlo. ¿Sí? Sí. Es decir, arranca de acá. Va por acá adentro, va por acá adentro, va por acá adentro, va por acá adentro.
Sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá. Sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá. Sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá. Son los conductos semilunares membranosos. Semicirculares membranosos. ¿Al conjunto se le llama cresta ampular o qué es eso? ¿Qué cosa? La cresta ampular. La cresta ampular, ahora te la dibujo acá, Ah, pero no es muy ¿no? importante. Ah, Es ok. la desembocadura de todos los conductos a lo largo del utrículo. ¿Sí? Pero no, no, no es el fin del Ah, mundo. listo, listo, ok. ¿Semicirculares cómo? Membranosos, porque forman parte del laberinto membranoso. ¿Ah? Y son parte del otrículo. Desembocan en el utrículo, ¿sí? Perfecto. ¿Está? La idea. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Bien. O sea, lo que hay óseo hay membranoso, digamos, para Sí, los. excepto a nivel del vestíbulo, Claro. ¿sí? Sí. Que acá a nivel del vestíbulo me falta dibujar un conductito más, finito también, que es el conducto utrículo-sacular. ¿Sí? Y ahí te quedan los dos, esos dos conductitos, ¿sí? Que se llaman ductus reuniens y ductus utrículo-sacular. ¿Sí? Bien. ¿De acuerdo? Sí. Profe, ¿y lo que el DICE llama ducto endolinfático? Espera, ay Dios, pero ¿por qué ese apuro, esa necesidad de ampliar, de avanzar tan rápido? Es el spoiler, Carlos. Sí, es el spoiler Te clásico. hace mucho problema, profe. Te Entonces, hace mucho ahora, problema. les tengo que explicar eso. ¿Sí? Todo el laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no lo toca. Porque hay una capa de líquido entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. ¿Sí? Bien. Todo este espacio, lo vamos a pintar de un color bien clarito, todo este espacio que rodea a los laberintos, todo este, bueno, se me fue para cualquier lado, ahora hay que empezar a buscar dónde está abierto, ya vi dónde está abierto, todo este espacio, ¿sí? Abierto un poquito acá. Triqui, triqui, triqui. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Acá no. Ahí donde pasó antes, ¿no está abierto? Acá. Acá. ¿Dónde? ¿Por acá? Uno de los conductos semicirculares, pero los óseos, ahí ese. Ahí está. Me parece que sí. A ver ahora. Y arriba. Por No, acá. pero Acá. sí. Ahí. Ah, claro, vas a Ahí. pintar todo el óseo. Ahí. Bien. Igual, profe, si lo pinta más de color no se le va a salir. Cuando lo pinta, ah, no, no dije nada. ¿Qué es la perilinfa? Muy bien. Bueno, ahí se salió. No sé por dónde. Ah, por acá no. Por acá. Ah, por acá. Mirá vos por dónde se fue a salir. Qué malvado. Por acá. Entonces, ese líquido que rodea completamente y que se escapa por algún lado, pero no sé por dónde, que rodea completamente al laberinto membranoso, es decir, que está entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Es ¿Sí? ahí, arriba Acá. del coclear, eso. Agua de coclear. Es lo que llamamos perilinfa. La perilinfa, entonces, rodea completamente al laberinto membranoso cuando éste está adentro del laberinto óseo. Formando una especie de colchón de agua alrededor de él para que no toque el hueso. Todo el espacio que lo rodea está. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Se ve ahí? Sí. Bien.
Ahora, adentro del laberinto membranoso hay otro líquido, que es la endolinfa. Entonces tenemos, vamos a ir poniéndole nombres, conductos semicirculares, dijimos, óseos y membranosos, ¿no es cierto? Esto es el vestíbulo, este es el utrículo, el sáculo, la cóclea, membranosa y ósea, no me van a poner los dos nombres, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces. Falta el que desemboca la cóclea. ¿Cómo es que se llama? Ah, y los dos conductitos chiquititos. Los conductitos. Estos conductitos chiquititos hay que ponerle nombre. Vamos a ver por dónde le saco la flecha. Ahí está. Sí, pero no va a ser fácil sacar la flecha para afuera. Ahí está. Y no, porque ahí me va a quedar. No. Ya. Yo escribo acá. Esta tiene que ser más larga. Bueno, no importa. Si no, lo saco para otro lado. Después se lo pongo. Bueno, a ver acá, sí. No, si lo cruzo queda horrible. Ahí. Y si le pones alguna referencia. Voy a poner un numerito, sí. Bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Uh-huh. Y ahora, por adentro del laberinto membranoso circula otro líquido que es la endolinfa. Como la endolinfa se está produciendo continuamente y tenemos que eliminarla para que no aumente la presión del líquido endolinfático, va a haber un conductito que sale del sáculo, en realidad sale casi del conducto Reuniens, pero bueno, no importa, sale del sáculo, un poquito más grueso, del sáculo y va a ir hacia la cavidad craneana, a la dura madre craneana, ¿sí? ¿Está? Y es el conducto endolinfático. ¿Está? Y ahí el conducto endolinfático va hacia la dura madre craneana y ahí es eliminado. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Lo podrás repetir? Sí. Vamos a cambiar y allí les voy anotando las distintas referencias, ¿sí? A ver, esperen que lo agrando un poquito. ¿Tá? Y vamos a poner acá algunos numeritos y después le ponemos las referencias. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Sí. 7. Profe, ¿la endolinfa la produce en el laberinto membranoso o cómo? Las propias células del laberinto membranoso. ¿Y la perilinfa, o sea, cómo es lo que sería lo que recircula? La perilinfa también, sí. Ah, ok. ¿Ah? En realidad nunca se mezcla el endolinfa y perilinfa, ¿eh? Listo. Bien. Muy bien, entonces, tenemos acá una serie de elementos, vamos a ponerle nombre a todos estos. Con una letra un poco más chiquita, blanco, porque esta letra es un de caballo. Uno, entonces es la cóclea membranosa. Dos, es el sáculo. Tres, el utrículo. Cuatro, el conducto Reuniens. Cuatro, ¿y el cinco dónde lo puse? Uno, dos, tres, cuatro. Blanco, estás mal, porque perdiste el cinco en algún lado. Puso 2-6. Ah. Es un 5 cerradito, ¿eh? No, es un 5 cerrado. Claro. Vale, es un 5 que se me cerró un poquito. Sí. Bueno, pero esperen que lo vamos a hacer bien, porque si no, después van a decir, ya el gordo puso mal el número y yo me equivoqué en el parcial, es por culpa del gordo. No.
Sí, usted, miren, el alumno cuando tiene que dar examen, en el momento de rendir no reconoce amistad, no reconoce cariño, nada. En el momento de rendir, el alumno se convierte en una bestia homicida que va a destruir todo lo que se cruza entre él y el aprobado. Sea su docente, su madre, sus hijos, no le importa nada. En el momento de rendir, no tiene moral, no tiene nada. Viste que cuando se salva es gracias a Dios y cuando no... No, el alumno rindiendo se convierte en una criatura peligrosa, es un perro rabioso, es un toro ciego. No. Jamás te cruces en el camino de un alumno rindiendo. Este es el conducto. Es que ya no tiene nada que perder. Exactamente, utrículo sacular. Tengo que llevar esto para que más o menos quede ahí. Ole, ole. Ay, no. Ole, oso, ahí está. 6 es el conducto endolinfático. 7 es el vestíbulo óseo. Sí. No le puse el 7 adelante. 7 es el vestíbulo. Y 8, la cóclea. Divino el dibujo. ¿Qué? Divino el dibujo. 8. También guardarlo. Muy bien. ¿Para qué funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Vamos a guardarlo, sí, porque está. Estoy escribiendo arriba del de ojo, así que si lo hago así, borro el de ojo. Oído. Oído ya existe. ¿Desea reemplazarlo? Sí, porque no había dibujado nada. La. Listo. Bien. Ahora, ¿cómo funciona esto? Por un lado vamos a analizar primero el sentido del oído, ¿sí? Si yo hago un corte de la cóclea, dijimos que la cóclea, ¿se acuerdan? Estaba dibujada adentro, la cóclea membranosa va por adentro de la cóclea ósea, ¿sí? ¿Está? Sí. La cavidad, digamos, de la cóclea membranosa, la cavidad de la cóclea membranosa, ¿sí? Va a formar lo que se llama la rampa timpánica. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Esperá, porque quiero mostrárselos en un dibujito. Pero no va a ser tan fácil encontrar un dibujito apropiado. Acá está el dibujito apropiado, ¿sí? Entonces, a ver si yo se los puedo... No va a ser fácil, ¿no? Pero esto es histología, no me rompa la bola. La cóclea membranosa va por adentro del laberinto de la cóclea ósea, ¿sí? Está llenita de endolinfa, ¿está? Uh-huh. Adentro de la cóclea membranosa, ¿está? Están los receptores del sonido, ¿sí? De la vibración. Son receptores sensibles a la vibración ¿de qué? Del líquido, de la endolinfa. Bien. Entonces, cuando la onda sonora hace vibrar el martillo y el martillo al yunque y el yunque al estribo, el estribo golpea contra la pared del vestíbulo. ¿Sí? Sí. Un momento, espere un momento que tengo que... Conversación padre-hijo. Ahora aprovecho para decir, ¿no les da impresión que tipo todo, o sea, todo esto que nos está explicando ahora pasa literalmente cuando nos hablan y escuchamos? O sea, mientras él nos está explicando esto, está pasando en nuestro oído. Real. No sé, para mí es más difícil. Con el ojo me pasó lo mismo también. Es que sí. ¿Tienen ganas de perder el tiempo? Después de esto, pónganse a ver cómo funciona en ondas. No sé si saben algo de música, pero las notas se dividen en intervalos que son parejos. Y cada 8 notas estás en la misma nota, es una octava. Ajá. ¿Y qué zonas
de la cóclea se estimulan con cada octava, por más de que vos lo escuches más agudo, es la misma zona. Es una locura. Cuando te pones a ver cómo suena cada nota, es re loco. Hay algo que no sepa. Otra vez. O sea, yo cuando cambio de octava, por más que lo escuche más agudo, ¿es la misma onda? No. Cuando cambias de octava, una onda, o sea, que desde que va, desde que hace positivo, negativo y vuelve, sí. Cuando es una octava más arriba, lo hace dos veces. ¿Se entiende? ¡Ah! Entra justo dos veces. Uh-huh. ¡Ay, qué cosa loca! No, igual no voy a gastarme el tiempo haciendo eso. Prefiero... No, yo no puedo meter más información. Ya he vuelto. Bien. Una pregunta, el 8, ¿qué es la rampa coclear? ¿Lo rojo sí. sería la cóclea membranosa? La cóclea membranosa, exactamente, ¿sí? Bien, entonces, el estribo vibra contra la perilinfa, la onda vibratoria pega contra el comienzo de la cóclea, y de acuerdo a la intensidad y la frecuencia del sonido, el sonido viaja por la endolinfa a lo largo de la cóclea, ¿sí? Sí. De acuerdo a la distancia recorrida por el sonido adentro de la cóclea, ¿sí? El cerebro recibe la información necesaria para interpretar la frecuencia, la amplitud y la modulación de la onda. Ay, ¿sí? Profe, convierte, perdón, me perdí. Convierte el sonido en una sensación. Es decir, vos cuando escuchás un sonido, tu cerebro lo que está haciendo es traduciendo esa vibración en una sensación, ¿sí? Está dibujando una sensación a partir de esa vibración. La información del sonido que le llega al cerebro es la vibración en la endolinfa, ¿tá? Por supuesto, hay todo un sistema de, en la inervación, cada frecuencia, ¿sí? Tiene su propio lugar de representación en la endolinfa, de acuerdo, y cuando se pasa de determinada frecuencia, se vuelve a repetir el mismo lugar. Es decir, una frecuencia da la vuelta a la cóclea o una frecuencia más alta da la misma vuelta, pero más alta, ¿tá? Y el cerebro siempre va interpretando de acuerdo a cuántas vueltas y a qué escala va, convierte eso en la percepción del sonido. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Tá? No hace falta que lo sepan, ¿eh? Sepan que la cóclea entonces va a estar encargada de la percepción del sonido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Si toda la cóclea vibra al mismo tiempo, el cerebro lo interpreta como un sonido mantenido en el tiempo, ¿sí? Uh-huh. ¿Ah? ¿Qué es lo que te pasa? Lo que me preguntaba hoy, creo que lo preguntaba Lauti, ¿sí? Sí. Cuando te pegan una cachetada bien pegada, te queda haciendo pi el oído. Este pi es porque la cachetada estimuló a toda la cóclea de un saque, la hizo vibrar a toda junta. Y el cerebro lo que interpreta es que hay un ruidito, pero no hay un ruidito, es que la cóclea quedó turulata durante un rato, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Pero el pi a veces te aparece sin que te peguen. Sí, a veces también aparece, por ejemplo, cuando se te tapa la tuba auditiva, y entonces se produce un aumento sorpresivo de la presión del oído interno. Ah, del oído medio, que repercute sobre el oído interno, ¿sí? ¿Está? Bien. Sí. Bien. Y ahora, ¿para qué sirven los conductos semicirculares? Los conductos semicirculares, ¿sí? Más el sáculo y el utrículo, están también llenos de endolinfa. Tienen zonas de células especializadas que se denominan máculas, ¿sí? La mácula del sáculo, la mácula del utrículo y las máculas de los conductos semicirculares, donde hay células que producen moco. ¿Sí? Moco es una sustancia de agua con proteína, mucho más denso que la endolinfa, ¿sí? Entonces, la endolinfa las moja, ¿sí? Pero entre los pelitos de esas células, que son células ciliadas, que tienen pelitos, hay todo un moquito que las pegotea, ¿sí? Y entre ese moquito hay piedritas, pequeñas concreciones de calcio, ¿sí? Que se llaman otolitos. Oto quiere decir oreja, lito, piedra. Los otolitos están ahí flotando adentro de esa parte del oído interno. Todo esto lo van a ver en esto y les van a quemar la cabeza con todo esto, ¿sí? Entonces, ajá, ¿cómo funciona esto?
¿Cómo hace el cerebro para saber qué es arriba y qué es abajo? ¿Ah? ¿Cómo sabe? Uh-huh. Bueno, cuando yo estoy parado, la gravedad hace que los otolitos caigan en un determinado sentido. Claro. Al caer los otolitos, estimulan las cilias, ¿sí?, los pelitos de la mácula, y entonces el cerebro interpreta dónde está arriba y dónde está abajo. Ajá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Siempre y cuando el otolito tenga esa particularidad de caer, ¿sí? Ajá. ¿Está? Sí, sí. Sí. Eso, sumado a la sensación del cerebelo, que percibe, ajá, el peso, percibe la tensión en los ligamentos, la tensión en los tendones, la tensión en los ligamentos articulares, el cerebro, sí, por eso se arma una idea de qué es arriba y qué es abajo. Por eso podemos percibir la gravedad. Podemos percibir la gravedad. ¿Está? Sí. Ajá. A su vez, los conductos semicirculares están puestos en tres planos distintos. ¿Sí? Eso, uh-huh, nunca lo entienden, pero a ver si yo se los puedo dibujar. Después lo borro, ¿eh? Hago un dibujo berreta acá. Yo dibujo la cabeza del perrito, del caballo, del gatito. ¿Sí? Ajá. ¿Está? Sí, sí. Uno de los conductos semicirculares, y ahora le dibujo como súper agrandado los conductos semicirculares, ¿sí? Uno, sí, estaría yendo de rostral a caudal. Ajá. Estaría puesto así, como una cresta. ¿Está? ¿De acuerdo? Okay. Ajá. El otro estaría puesto como si fuera un ala para que el perro vuele, es decir, viniendo para acá. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Está? Sí, sí, sí. Y el otro estaría puesto como si fuera una corona esa de los angelitos, es decir, así. ¿Está? Ajá. ¿Sí o no? Una, sí, en el X, una en el Y, otra en el Z. Exactamente. Si yo veo la cabeza del perro de frente, era más fácil así. Si yo veo la cabeza del perro de frente, uy, qué miedo. ¿Sí? Malo. Voy a ver uno así, uno que lo veo como una raya porque es el que está a lo largo del perro. Sí, sí. El otro así y el que sale para el costado así. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Ajá. Fíjense, sí, que están puestos en los tres ejes en los que el perro puede mover la cabeza. Si el perro dice que sí, por ejemplo, si el perro dice que sí, en el único conducto que se va a mover el líquido es en este. Ah, sí. El líquido se va a mover, pero en este, que está puesto atravesado, el líquido no se mueve. Y en este tampoco. Con lo cual, en este movimiento de la cabeza, este líquido se mueve, el otro no. Si el perro dice que no, el líquido se mueve en este conducto, pero no se mueve ni en este ni en este. Ajá. ¿Ah? ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Si el perro dice, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Y si mueve la cabecita así, ¿ah?, subiendo y bajando una oreja de cada lado, el líquido se mueve en este. ¿Sí? Ajá. Pero no se mueve, es decir, que cada uno de ellos va a medir, sí, el plano en que se está moviendo la cabeza. Juan nos está espiando. Cada uno de ellos va a mover el plano en que se está moviendo la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Esto es lo que hace el gato cuando se cae, que estabiliza moviendo la cabeza? Exactamente, exactamente. Con unos semicirculares, cuando uno mueve la cabeza, inmediatamente corrigen y le envían al cerebro. Como además en cada oído el movimiento es al revés, porque el que va a mover la cabeza hay un oído que va para atrás y otro oído que va para adelante. ¿Ah? Ajá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando vos movés así, este oído va para adelante y el otro oído va para atrás.
Es la forma en que tu cerebro recibe la información de cómo se movió la cabeza. Y por eso acomoda el cuerpo de acuerdo a la cabeza. ¿Qué nervios aparecen por acá? Aparecen. Esperen que voy a agrandarles un poquito el dibujo. Aparecen el nervio vestíbulo coclear y el nervio facial. El vestíbulo coclear es una pavada, porque el vestíbulo coclear se divide inmediatamente en dos nervios. Uno coclear, que va a ir a inervar la cóclea. ¿Sí? Sí. Asciende justo por el medio de la cóclea y se va ramificando. ¿Sí? Y el otro va a ir al sáculo y el vestibular va a ir al sáculo y el utrículo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. El nervio facial va a cruzar por una cosa que se llama conducto estapédico, conducto facial, se va a desviar hacia la cavidad del oído medio, y una vez que entre en la cavidad del oído medio, va a cruzar la cavidad del oído medio por el receso epitimpánico para salir al exterior por el foramen estilomastoideo, eso ya lo estudiaron. ¿Ah? Todo esto es el nervio facial. Sí, todo esto es el nervio facial. ¿Ah? ¿De acuerdo? Y dentro de la cavidad del oído, el facial va a dar dos nervios. Esperen, porque acá yo dibujé el estapedio, pero lo dibujé cortado. El estapedio tiene dos vientrecitos. Hay un vientrecito largo, no lo voy a dibujar. Bueno, no, nadie les va a tomar estapedio. ¿Sí? Si lo toman, pueden pegarle. Si alguien le toma estapedio, le pegan y le dicen de parte de Blanco. Porque hay una parte del estapedio que se inserta en el estribo. Y va a dar dos nervios, que son el nervio cuerda del tímpano y el nervio petroso mayor, que los da adentro de la cavidad timpánica. ¿De tímpano y qué más, profe? Petroso mayor. ¿Está hablando del facial, estamos? Sí, señora. ¿Cuál era el último que dijo, profe? Petroso mayor. ¿Sí? Voy a poner acá los nombres. Nervio, muy grueso. Estaban en la graduación correcta. Nervio. Dijo que entraban a las cavidades por el meato acústico interno los dos. Sí, sí, señora. Mayor. Oye. Y nervio cuerda del tímpano. Cuerda. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? ¿Listo? Sí, falta lo que falta. ¿Cómo? Falta lo que dijiste que falta. No, claro. ¿Qué falta acá? Falta nada acá. Dijiste. No. Cuando estábamos hablando del oído. Dale, me tengo que buscar la hamburguesa. Junque. Dijiste, les tengo que contar algo más. Y no, me voy a hacer el boludo y después no le voy a decir nada, lo voy a abrochar. Eso. No me acuerdo qué habrá sido. No me acuerdo en serio. O tal vez ya lo dije en otro momento después. No, algo importantísimo dijiste. Sí. No importa. Andás a ver qué era. La tuba, sí, no importa. Porque lo del modiolo y eso, pero no se da problema. Listo, no voy a tomar ahora. No, con más razón, esto es lo primero que van a tomar. ¿Quién preguntó eso? Adelante del final y te van a decir, si no sabes esto, te puedes volver. No, a ver, el problema es, de oído, ¿dónde va el facial después de entrar a la cavidad? El facial entra a la cavidad del oído medio, cruza el receso epitimpánico y por el foramen estilomastoideo sale al exterior. ¿De acuerdo? Sí.
Bien, listo. No se hagan problema, con eso está perfecto. Uh-huh. Bueno. Uh-huh. Muy bien. Profe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cortar acá y después? Claro, el flash consul es tardísimo, porque es un flash consul by night. Tengo que ir a buscar hamburguesa, profe. ¿Hay alguna pregunta de anatomía 2 ahora? No, la anatomía no se pueden ir ya. Los anatomía 2 se van a conectar a la noche. ¿Cómo? Se conecta a la noche. Los anatomía 2 quieren venir un rato a la noche. Está bien, perfecto. Listo. Mm. Profe, ¿cortamos acá, profe? El coso no es importante, ¿no? ¿Cómo? El tercer párpado. El tercer párpado, sepan que tiene un cartílago, se llama cartílago el tercer párpado. El tercer párpado barre el ojo de medial a lateral, eso sí te lo pueden preguntar, pero es una pavada. Está presente en todos los mamíferos, en el humano desapareció. Uh-huh. Y el músculo, eso sí es importante, el músculo que mueve al tercer párpado, en realidad no mueve al tercer párpado. El tercer párpado cubre el ojo cuando el ojo se va para adentro, cuando el ojo se hunde en la órbita. Con lo cual, el músculo que hace que salga el tercer párpado es el retractor del globo. Cuando el retractor tira el globo para adentro, el tercer párpado barre el globo ocular por adelante. ¿Vieron esa membrana que aparece que barre el ojo de adentro hacia afuera? Está muy marcado en los reptiles y en las aves. Sí. ¿Sí? Que se llama membrana nictitante, ¿sí? Que hace como un parpadeo, pero desde el medio hacia afuera. Sí. Así, ¿sí? Uh-huh. Si ustedes tienen perro, si tienen, con cuidado háganlo, ¿eh? Le agarran la cabecita, le ponen un dedo así, miren, les voy a mostrar acá, arriba y abajo del ojito, así, uh-huh. ahí, ¿sí? ¿Se ve? Uh-huh. Y le apretan el ojito para adentro, así, despacito, ¿sí? Y van a ver cómo sale el tercer párpado. ¿Sí? Okay. Como el tercer párpado cubre el ojito desde medial.